¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos acá a un nuevo video de Super Mario Maker 2. Y el día de hoy voy a jugar niveles de mis suscriptores que pasaron por Facebook. Pero antes de comenzar quiero compartirle esto, mi primer nivel super experto que acabo de publicar. Se llama Spin Pow, nivel preciso con técnicas de Super Mario Maker 1 y 2. Aquí mi amigo Game Curious, o el tipo, ya se lo pasó. Estuvo batallando mucho, quedó con un porcentaje 0.03% de victorias. Ahí tienen el ID del nivel para la gente que lo quiera jugar. La gente que lo quiera pasar y me quiera compartir un videito, una foto, me lo puede pasar ahí por las redes sociales. Ahí está el ID del nivel. Y quedó bastante bajo, sí, porque es un nivel bastante preciso y el final tiene partes troll. Así que no se vayan a estresar mucho, por favor. No sufran mucho con el nivel por el final. Pero bueno, ahí está el nivel, que lo disfruten. Ya la próxima semana mostraré cómo se pasa, o cómo lo pasé yo, mejor dicho. Y vamos a comenzar con un nivel de Jorge de México. Jungloom Maiden, 56 personas lo han jugado, contrarreloj competitivo, speedrun con triple salto, jump y mucha diversión. Dificultad intermedia, según él. 34 segundos está de récord, porcentaje 1.83%. Ahí está el ID del nivel para la gente que lo quiera jugar. Y veamos qué tal me va a mí. Veamos cuánto tardamos. Si no me equivoco, me dijo que era un speedrun de 40 segundos. Si no mal recuerdo. A ver. Sí, 40 segundos. Y música del Mario 64. Perfecto. Oh, fallé. A ver, no. Al parecer, estas son de esos speedrun perfectos. A menos que tenga que rebotar. Ay, me enganché. Como el anterior no había enganchado. Ok. Podría hacer un spin normal nomás. Oh, a ver. Let's go. Ahora. Me frené un poco. Oh, ya veo. Ok. Ok. ¡Pap! ¡Go! 3 segundos. Ok, nivel superado. No creo que sea récord. Voy a intentarlo nuevamente. A ver, sin frenarme ni nada de eso. A ver qué tal me va. Igual, primero que nada, buen nivel. Toda tu superstar. Y veamos si logro sacar el récord. Una vez más. Ok, lo hice súper rápido. 6 segundos. Y nivel superado. No sé si este era récord, no sé si este era récord. Pero lo hice bastante bien. A ver. ¡Bien! ¡Récord! 33.54. ¡Excelente! El siguiente nivel es de Osvaldo 22. Si no me equivoco, la semana pasada también jugué un nivel de él, ¿cierto? Si no me equivoco. Semi Kaizo Challenge 1. Otro desafío Kaizo donde necesitarás paciencia e ingenio. Ok, va para allá. Nadie lo ha pasado, solamente 4 personas lo han jugado. Ahí tiene el código para la gente que lo quiera jugar. Y veamos si somos los primeros en superarlo. Semi Kaizo Challenge 1. Corto pero intenso con mecanismos. A ver. ¿Qué me das? ¡Oh! Esto es muy poderoso. Hay que tener cuidado. Ah, ok. Ok, comprendo. ¿Verdad que ahora no se puede pasar por arriba? Aunque tengo la curiosidad que hay acá arriba. Oh, 50 monedas. Hay un pequeño secreto para la gente que lo esté jugando. Ok. Supongo. No sé si eso me daban una moneda. Espero que no. Ok, creo que tenía que hacer eso. Dejar esto acá. Excelente. Y P-Switch. ¡No va a llegar! Ok, con más vuelo. Ok, está bonito el nivel. Let's go. Ya, ok, aquí el segundo era con todo el vuelo. Este. Ok. Ok, solamente es esto. Técnica de las vidas infinitas. Ahora. Y tenemos checkpoint. Supongo que no era así.
Ok, creo que no era así, tenía que ir corriendo. Y... morí. Tenía que pasar por debajo nomás. ¿Qué hice? Para afuera los dos. Nivel superado. Ok, bonito nivel. Aunque ahí tiene el pequeño chiste de que se van hacia la derecha si pasas por arriba y no vuelven. Ahí yo pondría, no sé, algo como para frenarlo y que volvieran. Igual, buen nivel. Excelente nivel para practicar los kaizos. Ya saben, ahí tienen este nivelcito. El siguiente nivel es de Roger Valo. No sé si lo dije bien. También de México. El piso es quedar calvo. ¿What? Dice Antimancos, Rego lo tiene el Cardiagin, 0,42% de victorias. Y vas para allá, veamos qué tal nos va. Ahí está el código para la gente que lo quiera jugar, como siempre. Y veamos, ok, ¿el suelo es quedarme calvo? Ah, ok, ya comprendo, no debo soltar el piso. Perfecto. Ok. Ok, si no me equivoco puedo presionar hacia abajo para dejarme caer. 40 segundos. Otro. Ay, pero por favor, apúntele bien. Ok. Ahí está, ahí está. No hay que se deja caer y listo. Ok. Para acá. Perdí. Ok. Me sirve para practicar. ¿O no? Ok. Esa parte está un poco complicada, no voy a mentir. Super. Ay, que no debo chocar con eso. Ok, seguimos practicando. Ok, ahí me debo pegar en la pared. No puedo con esa, no puedo con esa parte. Ok, ya comprendo. Debo como matar a cada tortuga por completo. Lo arruiné. Ok, sigo practicando. Ok. Hay un pequeño avance. Con más cuidado. ¡Ay! Ya, casi. Me sirvió para practicar. Ay, faltó golpear el de la izquierda. ¡Pero deja pasar entre medio! Por favor, a ver, no he podido llegar nuevamente a la parte de las tortugas grandes, por favor. ¡Juego, por favor! Quiero llegar de nuevo a la parte de las tortugas grandes. ¿Ya? ¡Pero por...! ¡Ah, pégale! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos. A ver. Uno. ¡Ay! ¡Ya me quedé atorado acá! ¡Ya no voy a avanzar! Así de simple. Ok, gracias. Uno, dos. Vámonos. Uno. Ay, faltó uno más. Faltó el de la izquierda. Ah, pero... no, a ver, esa cosa no entiendo qué pasa ahí, no entiendo. Es como que pasa por el costado. Tercera vez que me ocurre esa cosa. Es como que no se alcanza a terminar de deslizar la tortuga y por eso... no la puedo golpear desde encima. Es muy raro eso. Vámonos. Ok. Fallé. Ok, voy a aprovechar a practicar. Ok. Supongamos que lo hice bien. Supongamos nomás, porque ya no lo hice bien.
Ok. Ok, así es, así es, así es. Ok, hacia la derecha. Perfecto, perfecto, ya. Ya tengo una idea. Vámonos. ¡No te pegues el cabezazo! Llegó. ¡No! Otra vez pasó la misma basura. No puede ser, no te creo. ¿Cómo no le pego a la tortuga? ¿Cómo no le pego a la tortuga? ¿Es tan grande el caparazón? No sé cómo no le pego. ¡Es gigantesco! Es que... las manqueadas, Mark. Vámonos. Bueno, lo logré. Uno, dos. Por fin. ¡Oh, nivel superado! Y eso que toqué el piso ahí al final. ¡Ah! Por fin. Todo complicado, estuvo muy difícil. ¡Toma eso, guardia! ¡Nuevo récord! ¡GG! El siguiente nivel es de Morelos 111, también de México. Tiempo preciso 99% imposible. Corre sin miedo, una carita feliz. 0.14% de victoria. Récord está en 10 segundos aproximadamente. 0.14, ok. Corre preciso 99% imposible. Vamos para allá, veamos qué tal me va a mí. Por lo visto son solo 10 segundos. ¿Qué puede valir sal? Ah, gente, también ahí está el código. Llega la... Ok, 55 monedas. Ok, primero que nada, no sé si debo ir a toda velocidad. Ok, creo que no debo ir a toda velocidad. Ok, debe ser preciso nomás. No era a toda velocidad ese inicio. Apúntele bien, apúntele bien. Está complicado eso. Ay. O quizás sí es a toda velocidad. A ver. Parece que sí, parece que sí. No, 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 imposible. Primera vez que llego acá, primera vez que llego acá. Mucho, mucho más tarde. El triple está descomplicadísimo. Hacerlo tres veces. ¡No! ¡Nivel superado! ¡Pensé que lo había arruinado! ¡Oh! ¡Oh, GG! Hasta que salió. No va a ser récord porque me atoré ahí. ¡Oh! ¡Casi! 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 Está bueno, está bueno. A ver, voy a intentarlo una vez más. 2000 años más tarde. Solo te necesito es que el último haga ¡pup! Y listo. Listo. Creo que ya está. Se puede ahorrar tiempo si saltan precisamente las paredes desde la derecha. Le haces pop, spin y sale a toda velocidad. Y este nuevo récord superable. Así que
¡Qué difícil nivel! Bueno, gente, eso ha sido todo por el día de hoy de este video de Super Mario Maker 2. Si eres nuevo, te puedes suscribir, darle like y lo de siempre. Yo soy Mark y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!